Están de moda, sí, muy de moda. ¿Quién no ha ido ya a un food truck o un camión restaurante? Ha sido un espacio para que un grupo de personas que tal vez no tenían la oportunidad de poner un negocio establecido como restaurante o un emprendedor que quería poner su propio negocio, pues ha resultado de que estos food trucks han tenido el éxito porque la gente lo apoya y porque es un buen negocio. Vamos a ver qué se requiere para poner un establecimiento así, si realmente son más caros o más baratos que, por ejemplo, ir a una comida rápida, a un restaurante de comida rápida o un restaurante formal. ¿Quiénes van más a los food trucks? Todo eso lo vamos a saber en este reportaje de investigación. El origen de los food trucks se remonta hace más de 100 años en los Estados Unidos, donde los primeros en llevar este tipo de gastronomía en las calles lo hacían en carretas y desde allí vendían diferentes platos de comida rápida. Luego de pasar 50 años, se modernizaron a tal punto que vendedores de helados modificaron camiones utilizados para repartir cartas y los convirtieron en pequeños negocios de cuatro ruedas. 10 años más tarde, se volvió muy común en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, siendo las hamburguesas y los tacos los más buscados durante esa época en Europa. Ya en ciudades como Madrid, México y Bangkok, estos carros tenían más de 40 años recorriendo las calles. Mientras que en el país esto no es nada nuevo, pero tenía otra forma de verse. Los aficionados a este tipo de gastronomía contaban con pequeños trailers en las aceras de la capital o también en grandes solares, sobre todo en horas de la noche. La novedad de los últimos años es la localización de los food truck o camiones de comida en solares adecuados con luces, mesas, sillas, donde el quid del asunto es ofrecer en el mismo sitio variedad gastronómica, desde comida italiana, venezolana, árabe o china. Ofrecer distintas propuestas en un solo lugar. Yo creo que eso llama a las personas a querer conocer, a querer probar, y yo creo que eso es lo que hace lo hace interesante. Todos los meses y cada vienen salen nuevos negocios, nuevos parques, personas que tienen el interés tanto de brindar este escenario de parque para otros negocios y personas que están interesadas en entrar en el mundo de la cocina y de los food trucks. Pero aun cuando se ve algo informal, es un negocio que tiene su estructura y una inversión que deja a muchos fuera de la apetecible empresa sobre ruedas. Y es que el desafío de crear un negocio de este tipo se evidencia en la inversión inicial que puede llegar a representar, partiendo desde la compra y el acondicionamiento del camión, puede oscilar entre 800 a 1.200.000 pesos. Además, se necesitan muebles, paredes de acero inoxidable para evitar que los alimentos se contaminen. Deben poseer quemadores, una plancha, grill, horno, alacena, refrigerador, contenedor de agua potable y para residuos. Pero sin duda, uno de los puntos importantes es un sistema de seguridad en materia de gas y de electricidad. Tiene que ser una estructura adecuada. El vehículo en sí tiene que tener un diseño higiénico. Uno de los gastos más elevados por el cual deben pagar los dueños de los food truck es el alquiler de un espacio que puede costar desde 40.000 a 65.000 pesos mensuales para poder parquear un camión que no exceda los 24 pies de largo. Eso sin contar los gastos adicionales. Tienes que pagar tu electricidad, hay que pagar un fee de mantenimiento, porque obviamente hay que mantener las instalaciones en buen estado. El negocio ha aumentado a tal grado que hasta camiones en venta o alquiler en anuncios clasificados se encuentran en diferentes páginas, como por ejemplo este food truck de unos $16,500, es decir, 825.000 pesos, y otro, una especie de caseta, algo más pequeño y menos cómodo, en 115.000 pesos. Ya en el Distrito Nacional existen 35 parqueos que cuentan con unos 300 food truck, o sea, comidas en camiones. También el Estado tiene regulado este tipo de negocios,
Para poner un food truck en un parqueo debe contar con un permiso sanitario de salud pública y ellos se encargan de supervisarlos. Nosotros lo que inspeccionamos, Salud Pública inspecciona la higiene y todos los aspectos sanitarios del alimento, del establecimiento. Es decir, que no le haga daño al consumidor, al que lo va a consumir, que no le cause una enfermedad de las enfermedades transmitidas por alimentos. Uno de los puntos focales de los food truck son el precio y la calidad de los platos. Si hacemos una comparación de dos carros con dos restaurantes, la diferencia de ahorro es poca para el cliente. Por ejemplo, una pasta a la carbonara en un restaurante italiano cuesta entre 500 o 600 pesos, mientras que en uno de estos espacios, en un parqueo, solo tienen 100 pesos menos de diferencia con el precio anterior. Otro ejemplo, una hamburguesa. La más buscada por los amantes de la comida en la calle es un cheeseburger en un food truck. Oscila entre los 300 a 450 pesos acompañados con papas regular. Pero si nos vamos a una de las conocidas cadenas internacionales de comida rápida, la podemos encontrar a 290 pesos. La persona se lleva el mismo combo con bebida regular en un lugar climatizado. Tengo mis pros y mis contras con los food trucks de hamburger, que al final quieren competir en precio con los restaurantes y no tienen esa facilidad o esa comodidad que tiene un restaurante. Pero realmente una de las ventajas que ofrece estos espacios es que se arma una muy buena chercha. Quienes realmente buscan estos parques al aire libre por la economía, el concepto jovial y la diversidad en la comida son los millennials, motivado a que los parqueos suelen convertirse en sitios para un coro perfecto, sobre todo jóvenes de 15 a 25 años, consumiendo hasta 500 pesos cada uno entre algún combo o solo bebidas. Viene aquí, comparte, puede hablar con los amigos, puede compartir. Es como más tranquilo. Es mucho mejor por el aire, el medio ambiente, todo bien. Además, otra de las ventajas de estos espacios es su horario. Cierran tarde. Hemos visto aquí gente de empresarios, dueños de restaurantes, gente de corbata, bancarios, etcétera. Pero igualmente vemos gente que de repente no tiene un gran poder adquisitivo, pero que encuentran la oportunidad de venir y compartir. La mayoría de los food trucks son extranjeros y el servicio contratado también, por lo que se han convertido en un punto de partida para el empleo a los inmigrantes, sobre todo jóvenes venezolanos y colombianos, y por qué no, hasta árabes. Son trabajos de nocturnos, son trabajos de asistencia, son trabajos de ayuda. Entonces, sí, en este tipo de negocios se tienen muchos empleados legales que son inmigrantes legales. Muy importante que la gente tenga una buena experiencia, no solamente a nivel de comida, sino a nivel de trato también. La comida en camiones se puede considerar como un término medio entre los restaurantes y los locales de comida rápida. Es una innovación que le ha dado a los comensales otro tipo de lugar creativo y a los emprendedores la oportunidad de ganar dinero sobre las ruedas de un camión.